Ahora vamos a conocer un nuevo dispositivo que también se fabrica en Mar del Plata y se está vendiendo ya en todo el país. Pedal Box Ricciuto Racing. Estuvimos con Rodolfo Ricciuto, él nos va a presentar este dispositivo que es de muy fácil colocación, sirve para todo tipo de vehículos y queremos un poquito saber de qué se trata, para qué sirve. Preste atención a estos próximos minutos en la nota porque él mismo nos va a presentar este dispositivo. Estamos ofreciendo el producto este nuevo en el mercado. Bien. Que se llama Pedal Box. Bien. Lo que hace, le saca el retardo al acelerador electrónico. Bien. Y algunos dicen que es el retardo o es el delay del acelerador. Es en el momento que aceleras el vehículo, ese descanso que tiene el acelerador, con este aparato se lo sacás totalmente. Muchas veces uno no tiene en cuenta ese retardo hasta que después prueba el equipo. Pero, y ahí te das cuenta y decís, no, mirá, antes tardaba en acelerar. ¿Suele ocurrir eso? Sí, suele ocurrir eso. Es como todo. Si lo salís a probar a la calle con el vehículo, yo a la gente se lo coloco enseguida, plug and play se llama, sacamos la ficha del acelerador original, enchufamos el equipo. El equipo prende con la primera lucecita, que es el equipo que está original. Bien. Lo salimos a probar al vehículo y yo le voy cambiando los modos que tiene para que tenga diferente respuesta del acelerador. Bien. A través de la respuesta del acelerador, la gente lo va notando. En el momento que yo le apago el aparato, la gente te dice, ay, el vehículo no anda más. Bien. Y vos decís, bueno, te lo vuelvo a activar. Le activás de vuelta al equipo y ahí la gente recién se da cuenta del equipo. Bien. A ver, le voy a hacer algunas preguntas porque como consumidor del equipo quiero saber, y el que está del otro lado me imagino que se hace la misma pregunta. ¿Sirve para todo tipo de vehículos? ¿Tiene que tener alguna particularidad? La particularidad es que el auto tiene que ser un auto con acelerador electrónico. Bien. Estamos trabajando del 2004 en adelante. Lo que es esta camioneta, toda línea 4x4, tenemos para todos los vehículos, Ranger, Amaro, de lo que te imagines, Raptor, Amaro V6, SW4, S10, todo. En este equipo, conteniendo caja automática, la función del equipo es mejor, porque la caja automática trabaja a través del acelerador electrónico. Según lo que vos acelerás, es como pasa los cambios del vehículo. Perfecto. ¿Y sirve para vehículos diésel, nafteros, con GNC? Sí, sirve para diésel y nafta. Bien. En el equipo tenemos una versión que es en modo eco o city, en que el vehículo consume el 10 o el 15% menos. Está comprobado en los diésel que reduce el consumo. En los nafteros no lo reduce porque el nafteros anda a través de aceleración. ¿Y qué pasa? La gente quiere acelerar y que reduzca el consumo de nafta, es imposible. Pero en el diésel, al tener mejor respuesta acelerador, le reduce el consumo. Bien, algo importante, cuando presentamos un dispositivo nuevo, la gente dice, che, ¿funcionará? ¿Cómo funciona? Esto por lo que estuvimos viendo, y cuando vos probás los autos, lo podés chequear casi en forma instantánea en tu propio auto. Sí. Se hace una prueba de 5 minutitos a la gente que se quiera acercar al taller. Bien. O la gente te pregunta cómo funciona. Le digo, son 5 minutos, te tomás, venís al taller, lo colocamos, damos una vuelta. Bien. La gente no hace falta, esto no es un tema de un chip que lo tenés para saber si el auto acelera más, que salirlo a acelerar más al auto, no. Solamente en la respuesta del acelerador. Bien. Lo colocás y lo probás una vuelta manzana, uso diario. Bien. ¿Entiendes? Ahí se dan cuenta la respuesta del acelerador. Perfecto. Decías, una vez colocado esto, yo en el vehículo después tengo 4 modos de manejo, ¿sí? Que son el estándar, que quedaría el vehículo básicamente como está. Sí, tenés el modo estándar, tenemos el primer modo que es Sport, que es donde te dije yo que reduce el consumo, tenemos Sport Más, que le saca, el acelerador le saca la totalidad del retardo al 100%, y después tenemos una versión de Race, que es agresivo totalmente el auto en el tema de aceleración de golpe. Bien. Eso es para la gente que le gusta el off-road, gente de picada, de todo. Bien. Gente que le gusta que su auto reaccione realmente rápido. Y después tenemos un modo que se llama parking. El modo parking, al tenerlo el botoncito 5 segundos apretado, lo que hace, le reduce más del 50% de la aceleración al vehículo. Quiere decir que cuando lo dejas en un estacionamiento, si vos lo que dejás en el modo parking no querés que el auto te lo usen, lo podés hacer. Perfecto. Rodolfo, quiero destacar 2 o 3 cositas que estuve charlando con vos y creo que es importante que la gente sepa. No toco, no modifico la EQ. Nada. Esto va puesto adentro del interior del auto, al lado del acelerador de donde vos acelerás el vehículo. Bien. Una fichita,
En el dispositivo lo ponemos donde van para cambiar los modos, a donde le guste el cliente. Si lo compran digamos en la parte de fuera de Mar del Plata, yo lo mando en una cajita con su instructivo, cómo instalarlo todo, su cinta doble FA, todo para instalarlo y sin problemas. Perfecto. Rodolfo, ¿cómo nos contactamos? ¿Cómo lo conseguimos? Nosotros estamos ubicados en la calle Teodoro Bronzini 2040, en la ciudad de Mar del Plata. Y si no, nos podés contactar con el 470-3856 o con 154 o 223-426-0666 por WhatsApp o una llamada. Bien, en este momento están saliendo en pantalla para que usted se contacte entonces con Rodolfo. ¿Están en las redes? Sí, sí. Nos podés seguir por Instagram como Ryuto Pedal Box, o una página de Facebook. Ahí hay mucho video, fotos de los clientes que han puesto. Claro, como para ver, mirá, lo pusieron en este auto, pusieron aquí, mirá. Sí. Es más, estuve observando la reacción de un Amaro. Sí, el del Amaro, la gente, yo estaba mirando, tiene 20.000 reproducciones ya el video. Bien. En 3 días. Y la gente te comenta, ¿cómo puede ser? ¿Vos lo estás acelerando? O la pregunta máxima que te hacen todos me dice, ¿pero el vehículo vos lo estás acelerando? No. Con el mismo acelerador, en el momento que vos tocas al equipo, es ahí donde cambia. Bien. Que los videos, por eso a veces no entiende la gente, pero es así. Con el mismo acelerador, cambias el modo del equipo. Perfecto, bien. Realmente muy fácil. Es simplemente, bueno, ahora voy a andar de esta manera, toco ahí y salgo andando de esa manera. Sí, sin ningún problema. Perfecto. Lo podés cambiar andando, parado, y el equipo siempre queda en la última versión que lo usaste. Okay. No tenés que estar meta a tocarlo. Vos lo dejaste en la última versión en race, cada vez que pusiste en marcha el vehículo, el auto queda siempre en race. No hay ningún problema. Pedal Box, by Ryuto Racing, estamos con Rodolfo, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en cualquier momento, que la gente haga las consultas, que va a ser bien asesorada. Bueno, te agradezco, muchas gracias por haber venido, Darío, y cualquier consulta que tenga la gente, que se comunique con nosotros bien. O nos se comunique por las redes sociales. Pedal Box by Ryuto Racing, un nuevo dispositivo que reduce el retardo del acelerador, brindando mayor respuesta y reduciendo el consumo de combustible. Para todo tipo de autos y camionetas, toda la línea 4x4 ideal uso off-road. WhatsApp 223-426-0666. Seguinos en las redes como Ryuto Pedal Box, Teodoro Bronzini 2040.